Desde el amanecer hasta el anochecer, pruebas me golpean y no sé qué hacer. Mi fe se debilita y no encuentro la manera de calmar. Naranjeros contra el cáncer. Que hay en mi ser. Siento que no puedo más y mi alma muy cansada está. Ya no tengo fuerzas para continuar. Mis penas y tristezas me agobian cada día más, cuando creo ya no poder más. Tú eres mi fortaleza y mi vida, y tú eres mi esperanza día a día, y tú que me da aliento y alegría, me llenas de tu paz. Pues me parece muy interesante y muy importante, porque ahorita hay mucho de todo cáncer, o sea, no nomás de mama. Me gusta que apoyen y que estimulen a la mujer a seguirse haciendo su examen. Claro, y nadie nos escapamos de eso. Todos estamos propensos a eso. Ojalá Dios quiera y no nos toque, ¿no? Pero pues, qué bueno que lo apoye la liga y más Naranjeros. Claro, hay que autoexplorarse y cualquier, lo mínimo que sientas, hay que ir al doctor, porque son avisos que nos mandan y entre más temprano lo detectemos es mejor. ¿Qué más con esta playera rosa, verdad? Para bienestar de, me imagino que es de las mujeres, ¿no? Del cáncer de mama, bueno. Eso es bueno, que las organizaciones y los clubes se preocupen por aportar algo más, no nada más el béisbol a la ciudad, sino algo más para la afición, para las mujeres, para todo el ser humano. No, más que nada que esta semana se está dedicada a ellas, a todas las mujeres, ¿verdad? No nada más de aquí del Portillo, sino todo México, todo el mundo. Y pues nos sentimos orgullosos de portar esta playera rosa, claro que sí. Es algo muy importante, yo creo, para todas las mujeres, para todas las mujeres, porque estamos batallando una cura, pues, y pues más que nada feliz para poder ayudarla a representar esta causa, para ayudar a las mujeres a combatir el cáncer de mama. Me llenas de tu paz. Vacíos de mi alma, y tú, en quien yo pongo mi destino y mi vida.